Ahora sí. Siéntanse en sacridad. Hola, hola. Bueno, bona tarda a tothom i realment moltíssimes gràcies per venir. La sessió d'avui que hem coordinat des del Comitè d'Ètica, que hem titulat Realitat o Ciència Ficció, és arrel d'una notícia que va sortir al gener del primer cas de trasplantament de cor de porc a humà. No? I és una notícia que ens va cridar moltíssim l'atenció. Ja sabeu tots que sóc una fanàtica de l'ètica, veig ètica a tot arreu. I clar, aquesta notícia és una mica en la línia que estem veient, no? Que hi ha molts avanços científics i tenim la sensació de que tota la tecnologia i totes les coses noves van molt ràpides i la pregunta que ens fem és si aquests avanços s'acompanyen d'una reflexió. I aquest és l'objectiu de la sessió d'avui, que he pensat, no? que tenim uns ponents de luxe i que aquesta complexitat, la millor manera d'intentar entendre-la és un abordatge multidisciplinar. I per això tenim aquests convidats que us presentaré ara. Sí que els he demanat que fessin una presentació breu per donar-nos una visió global de lo que implica, perquè el que ens agradarà molt és el debat després, no? Que participeu vosaltres i si no ja us provocarem nosaltres. Per tant, començarem amb el doctor Vallès, que ens parlarà de la insuficiència cardíaca i a quin punt hem arribat, quines alternatives terapèutiques i el que pot suposar aquesta nova línia de trasplantaments. Després el doctor Muñoz ens explicarà la tècnica, en què consisteix. Després el doctor Manciño ens parlarà de l'àrea de trasplantaments, no? I una mica el context dels canvis de paradigma que hi ha hagut arrel de la història, no? I el que pot suposar aquest. I finalment Imelda ens parlarà de les reflexions ètiques, una mica donar un context a tot això. I per tant, quan vulgueu ja podeu començar. I gràcies. Gràcies. Èticament em puc treure la mascareta? A veure, quan la doctora Veroiz em va invitar en aquesta sessió, doncs, inicialment doncs, jo pensava que seria una sessió convencional, que havíem de fer una sèrie de diapositives i després faríem el possible perquè les diapositives fossin suficientment llargues com perquè no hi hagués debat. I per intentar que això no passés, gairebé ens va prohibir que féssim diapositives, per tant us faré una mica de reflexió i miraré de ser curt, i si m'allargo més del compte ja m'ho diràs. El que és veritat és que en els darrers 40 anys la medicina cardiovascular ha avançat molt i hi ha evidències doncs, recents d'estudis realitzats científicament que demostren que gràcies als avenços en la teràpia cardiovascular s'ha aconseguit allargar l'esperança de vida més de 8 anys. I això és un fet, i és un fet contrastat que durant molts anys va ser doncs molt diferencial respecte al que succeïa amb altres especialitats, com per exemple era el càncer, que malgrat molta recerca no s'aconseguia allargar l'expectativa de vida, cosa que afortunadament ara també s'aconsegueix. En el cas de la cardiologia ja portem unes quantes dècades on gràcies a les noves teràpies s'ha aconseguit allargar aquesta expectativa de vida. I malgrat que hem aconseguit que la gent visqui més anys, també és veritat que algunes malalties que abans eren mortals ara aconseguim la seva supervivència i probablement en alguns casos aquesta supervivència sigui expenses de la insuficiència cardíaca. Hi ha unes dades recents de l'estudi Framingham que analitzant el risc de patir la insuficiència cardíaca als Estats Units deien que entre l'any 1965 i l'any 1989 un de cada 5 adults americans desenvoluparien la insuficiència cardíaca. Un de cada 5. Per tant, ja aquest número per si sol ja era un número epidèmic. Però és que el que és més rellevant és que quan han agafat les dades més recents, del 1990 al 2010, això ja es convertia en un de cada 4. Per tant, un de cada 4 americans, el 25% dels americans adults desenvoluparan insuficiència cardíaca al llarg de la seva vida. Aquesta insuficiència cardíaca pot tenir un espectre de manifestació clínica variable
i també pot tenir un espectre de manifestació funcional variable amb fraccions d'ejecció que poden ser des de molt, molt baixes fins a fraccions d'ejecció doncs, pràcticament conservades, amb cors que són pràcticament rígids i cors que s'han dilatat i són grans com un cor de bou, no? Gairebé. En tot cas, el que sí que sabem és que aquests malalts, aquesta gran epidèmia de la insuficiència cardíaca, doncs un 25% d'adults americans patint insuficiència cardíaca, que és una epidèmia, tenen una mortalitat anual que oscil·la entre el 7 i el 10%. És a dir, que estem davant d'una mortalitat anual elevada i el risc de reingrés i d'ingrés és molt gran. Això, malgrat tot, hem de dir que també ha millorat en els darrers 20 anys gràcies a un munt de recerca que s'ha fet en aquest àmbit de la insuficiència cardíaca. Ara mateix jo destacaria potser dos o tres avenços principals, avenços farmacològics, sense dubte, i avui en dia ja parlem dels quatre pilars terapèutics amb la insuficiència cardíaca, que són els inhibidors de l'eix renina-angiotensina, els antagonistes dels receptors mineralcorticoides, els beta-bloquejants i els inhibidors dels receptors SGLT2 del túbul proximal renal. Aquests quatre pilars constitueixen avui en dia evidències consolidades amb estudis clínics amb indicació tipus 1 a totes les guies, particularment amb aquells que tenen la fracció d'ejecció reduïda. I amb els que tenen la fracció d'ejecció conservada comencen a aparèixer evidències, sobretot amb els inhibidors de SGLT2 i també una mica amb el sacubitril valsartan, de la seva bondat per millorar la qualitat de vida i l'expectativa de vida d'aquests malalts. Una segona àrea d'avenços que s'ha produït darrerament, en les darreres dècades, a part del tractament farmacològic, expenses d'estudis aleatoritzats, prospectius en milers de malalts, és el dels dispositius. La insuficiència cardíaca és una malaltia que, a part de ser greu perquè és un dany del cardiomiòcit que progressivament va empitjorant, és susceptible de crear un curt circuit dintre del cor i provocar la mort sobtada. Per tant, ja fa temps que per evitar la mort sobtada o per prevenir el seu impacte, doncs, estem implantant desfibriladors. El desfibrilador implantable ja és una rutina assistencial i cada cop més hi ha nous dispositius, com pot ser el resincronitzador, el mitraclip i ara nous dispositius com poden ser les TAVIs o les cirurgies cardíaques valvulars que quan el malalt manifesta insuficiència cardíaca doncs, també estan aconseguint controlar molt bé aquesta malaltia o almenys estan evitant el desenllaç final. Tot i així, és a dir, si escolteu aquesta primera part dels avenços de la insuficiència cardíaca, diríeu, hòstia, doncs s'ha fet molt i realment amb totes aquestes medicaments i aquests dispositius, realment aquests malalts estan molt, molt millor i així és, però malgrat tot continua sent una epidèmia que va a més i que el nombre de malalts no para de créixer. I ara mateix, per exemple, entre els malalts diabètics, sabem que la primera complicació és la vasculopatia perifèrica i la segona és la insuficiència cardíaca, més que no pas l'angina o l'infart de miocardi, que havien sigut manifestacions de la diabetes més prèvies o més històriques. Doncs ara és la insuficiència cardíaca. Doncs per aconseguir que el miocardi que fracassa, aquest miocardi incapaç de funcionar, de donar resposta a les necessitats de l'organisme, i per aconseguir que aquest organisme funcioni, hi ha un munt d'opcions terapèutiques. El nostre grup ja porta uns quants anys amb la finalitat d'intentar reparar, regenerar o rejuvenir el múscul malmès. I aquí veig gent doncs, del grup de recerca que són experts en cultivar cèl·lules mare i també són experts en desenvolupar teixit cardíac artificial. I concretament estem doncs, a casa nostra, doncs, en aquest hospital i amb les mans dels cirurgians cardíacs que tenim aquí, operant malalts amb uns constructes que són això que en diuen first in human, que som els primers que ho estem fent, que és com un doble xenotransplant parcial. Són constructes que contenen pericardi humà. Aquest pericardi humà l'obtenim de cadàvers
que s'obté aquest pericardi es fragmenta, es fan les seccions necessàries i es descel·lularitza, és a dir, s'eliminen tots els residus cel·lulars del donant i es manté una matriu extracel·lular amb una estructura tridimensional concreta. Aquesta matriu extracel·lular amb una estructura concreta, que sabem que és porosa i que està perforada, l'omplim amb unes cèl·lules que hem obtingut de cordó umbilical de donant. Per tant, agafem un cadàver que ens proporciona pericardi i agafem un nou nat que ens proporciona cordó umbilical. Dos subjectes diferents, per tant, que és un doble xenotransplant i ho fusionem amb una estructura nova. Les cèl·lules del cordó són cèl·lules mesenquimatoses que són pluripotencials i que, a més, al ser tan primerenques, tenen la capacitat de diferenciar-se en aquelles cèl·lules que ens interessen dintre del miocardi. Això ho hem posat dintre d'aquest constructe i hem operat una sèrie de malalts. Vam fer les proves amb models preclínics, vam passar tots els controls ètics pertinents. Va ser aprovat per l'Agència del Medicament i hem operat els primers 12 malalts que acabarem de tenir el seu seguiment en el mes de setembre. Això ho poso com un exemple d'abordatges de regeneració o de rejuveniment miocàrdic en aquells casos en els que no es pot fer una altra cosa. En individus amb insuficiència cardíaca molt severa i d'edats relativament joves i que compleixin una sèrie de requisits, ja sabeu que una opció sempre és el trasplant de cor, el trasplant total del cor, que vol dir cirurgia cardíaca per extreure el cor d'un receptor i col·locar un cor nou d'un donant amb unes característiques concretes. Però hem de saber que el nombre de donants és limitat i en aquests moments ja portem més d'una dècada amb un topall alt de donants i de transplantaments a Espanya que oscil·la entre els 300-350, potser el Cristian ens donarà dades més concretes. Per tant, quan tots els tractaments han fracassat, el trasplant de cor convencional és una opció, però és una opció selecta per una minoria de pacients, 300 pacients a tot Espanya. I només dir-vos que a Catalunya avui en dia sabem que hi ha com a mínim 80.000 malalts amb insuficiència cardíaca. Per tant, certament no n'hi ha prou. L'opció del cor mecànic està en marxa, el que s'anomena assistència ventricular, que és intentar substituir el cor biològic per una màquina, que no tingui sentiments, ni tingui pensament, ni tingui cèl·lules. En aquest hospital també estem participant ja en aquesta tecnologia i és una tecnologia que està evolucionant però que encara ni per costos ni per indicacions podem dir que sigui generalitzable. I a partir d'aquí apareixen la imaginació dels recercadors per posar fil a l'agulla amb noves idees. Una de les idees és agafar cors de donants animals, descel·lularitzar-los completament i omplir-los de cèl·lules de l'individu malalt. I aquesta és una opció que va desenvolupar Doris Taylor, que en models de mamífers petits ha funcionat bé, però que en models de mamífers més grans de moment encara no ha funcionat. I altres alternatives de xenotransplantament són les que estan en la recta sortida, que estan en la posició de sortida, en la pole position, i jo crec que la meva introducció la deixaria aquí perquè el Cristian ens il·lustrés en aquest sentit. Moltes gràcies per definir la magnitud de la tragèdia. Cristian. Esta es la noticia a la que se refería Patricia. A principios de enero de este año, no sé si recordáis esta foto que salió aproximadamente en todos los periódicos del mundo. El que sacó la noticia inicialmente fue el New York Times, pero luego se hicieron absolutamente todo el resto de periódicos del mundo. Y era que David Bennett, un paciente de 57 años, en insuficiencia cardíaca terminal,
que estaba conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea y que había sido presentado a tres centros trasplantadores americanos, y los tres centros trasplantadores americanos, por toda una serie de cuestiones de las que luego podemos hablar, había sido rechazado para trasplante. La FDA dio autorización de urgencia para la realización de un trasplante desde un corazón de cerdo que se había sido construido por la empresa Revivicor, un corazón que se llama U-Heart, que luego veremos lo que es. Y a principios de enero se llevó a cabo el trasplante de este corazón de cerdo genéticamente modificado por el médico que veis aquí, que era Barney Griffith, de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Esta es la noticia, que es un poco la que ha causado que Patricia nos invitase a desarrollar toda esta presentación. ¿Esta ha sido el primer xenotrasplante que se ha realizado en el humano? Pues no, este quizá ha sido el que nosotros más cerca tenemos y el que más repercusión mediática ha tenido. Pero incluso antes de que Christian Barnard desarrollara su primer trasplante exitoso en 1969, ya se habían hecho otros xenotrasplantes de corazón de animal a humanos, incluso, como os digo, antes de 1969. Quizá el caso más conocido de todos hasta ahora había sido el de 1984, el de una niña en edad neonatal que se llamó Baby Fae, que nació con un corazón izquierdo hipoplásico y que recibió el corazón de un babuino en la Universidad de Loma Linda. Como podéis ver aquí, grandes cirujanos cardíacos pioneros del trasplante, entre otros Christian Barnard y otros cirujanos cardíacos extremadamente importantes como Denton Cooley, habían sido ya cirujanos que habían intentado desarrollar el xenotrasplante, pero como veis también en la columna de la supervivencia, pues prácticamente ninguno de ellos había tenido ningún tipo de buena durabilidad a largo plazo, hasta que ha llegado este último xenotrasplante en el año 2022. Otra cosa interesante de esta tabla es que, si os fijáis, en los primeros años el xenotrasplante se había desarrollado de una diversa cantidad de animales, entre los que están pues el chimpancé, el babuino, pero también incluso se había probado hacer xenotrasplantes desde oveja. Y los últimos intentos que se están desarrollando de cerdo. ¿Y por qué es el cerdo el animal que ahora se está utilizando más para el desarrollo del xenotrasplante? Uno cabría pensar que los primates no humanos, fundamentalmente el chimpancé y el babuino, son los que genéticamente están más cercanos al ser humano y que, como genéticamente están más cercanos al ser humano, son los que menos reacción inmune van a desarrollar cuando se haga el trasplante. Y esto es cierto. Pero también es cierto que hay toda una serie de características que hacen que los primates no humanos no sean ni mucho menos los organismos idóneos para el trasplante y que, en cambio, el cerdo sí lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cerdo es infinitamente más… hay mucha más disponibilidad de cerdos que de primates no humanos. Asimismo, el tiempo que dura la gestación de un cerdo es muy inferior a la del primate. El número de sujetos que se tiene por camada en el cerdo es mucho superior a la que se tiene en el primate. El tiempo que tarda en crecer un lechón es muy inferior a lo que tardaría en crecer un primate. La facilidad de estabulación del cerdo es muy superior, etcétera, etcétera. Y además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, al ser inmunológicamente el mono o el chimpancé muy similares a nosotros, el riesgo de xenozoonosis, de transmisión de infecciones que pudieran ser verdaderamente importantes en el humano, pues es muchísimo mayor. Es decir, todo este tipo de cuestiones hacen que el cerdo sea quizá el organismo idóneo para desarrollar el xenotrasplante. ¿Y cuáles son los hitos que se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas en el xenotrasplante desde el cerdo hasta el humano? Pues quizá una de las cosas más importantes tuvo lugar en 1990, cuando se identificó un antígeno carbohidrato, que es la galactosa alfa-1,3-galactosa, también denominada GAL. Esto es un carbohidrato que está presente en el cerdo, pero que no está presente en las células de los primates. Cuando los primates nacemos, nuestro intestino, por diversos microorganismos que van colonizando el intestino y que expresan esta alfa-1,3-galactosa, también denominada GAL, el cuerpo humano empieza a desarrollar antígenos contra este carbohidrato. Y estos anticuerpos
que están desarrollados frente a este antígeno carbohidrato son los responsables del rechazo agudo inmunológico que se produciría si cogemos un órgano no modificado de un cerdo y lo trasplantamos en un primate. Entonces, estos son los que denominamos anticuerpos anticerdo en el primate. Pues el primer carbohidrato identificado fue esta galactosa alfa-1,3 galactosa. Posteriormente, en el año 2000, se identificaron los retrovirus endógenos porcinos, que también hicieron que se ralentizase mucho todo el desarrollo de los xenotrasplantes y que se ralentizase el estudio de los xenotrasplantes, porque en un principio no se sabía si estos retrovirus porcinos podían tener un efecto patogénico importante en el ser humano y en los primates en general. Ahora mismo sabemos que estos retrovirus no son demasiado patológicos para los humanos, pero en ese momento todavía no se sabía y esto provocó que el xenotrasplante quedase un poco ralentizado. Bastantes años después, en el año 2014, el profesor Muhyiddin, que es junto con Barley Griffith uno de los que desarrollaron todo el xenotrasplante del paciente Griffith, hicieron por primera vez la inserción de dos genes humanos en el genoma del cerdo, es decir, hicieron dos knock-in del genoma humano en el cerdo. ¿Y cuáles fueron fundamentalmente estos dos genes? El primero fueron genes reguladores de las proteínas del complemento, hicieron que el cerdo expresase CD46, de tal manera que esto es una proteína reguladora del complemento que hace que el sistema del complemento humano ataque menos al órgano que se xenotrasplanta, y asimismo también fueron capaces de meter genes que regulaban la coagulación, fundamentalmente la tromomodulina humana, que se sabe que es muy importante porque la tromomodulina controla la coagulación y evita la coagulación microvascular, que también es uno de los principales causantes del daño que se ha visto en los órganos trasplantados. En el año 2017, utilizando la tecnología del CRISPR-Cas9, hemos sido capaces de inactivar los retrovirus endógenos porcinos, y ya finalmente, en el año 2020, esto supuso un paso muy importante hacia adelante, fue el desarrollo de los cerdos TKO o triple knockout, en los que se había conseguido evitar que los cerdos no solamente no expresasen el GAL, sino que además no expresasen otros antígenos carbohidratos, como veis aquí, que es la SDA y el ácido glicolilurolamínico, y que esto hace que el desarrollo de anticuerpos del humano contra el órgano del cerdo sea el mínimo posible. ¿Qué es lo que ha supuesto todos estos hitos en el xenotrasplante que os he mostrado? ¿Qué es lo que ha supuesto luego cuando utilizamos estos cerdos que poco a poco se han ido modificando en el xenotrasplante entre el cerdo y un primate? El modelo más utilizado hasta ahora ha sido el trasplante de cerdo a babuino. Y hay un montón de publicaciones de cómo han ido evolucionando todos estos xenotrasplantes de cerdo a babuino. Y si os fijáis en la primera etapa, que es hasta el año 2003, en el que se utilizaban cerdos que no estaban modificados de ninguna manera y en el que al babuino al que se le trasplantaba el corazón del cerdo, lo único que se le hacía era darles diferentes regímenes de inmunosupresión, la supervivencia máxima que se conseguía era de 99 días. Posteriormente, una segunda etapa, entre 2004 y 2011 aproximadamente, se empezaron a utilizar corazones del cerdo, que el cerdo había sido modificado genéticamente para no expresar el antígeno GAL, que es el GTKO, y para expresar CD46 como proteína reguladora del complemento. Y aquí se consiguió duplicar la supervivencia hasta los 180 días. Y finalmente, en la tercera etapa, a partir del año 2012, en la que se utilizaban cerdos que no expresaban GAL, que expresaban CD46 y que además expresaban tromomodulina humana, la supervivencia en el trasplante de cerdo a babuino llegó a ser de más de 2 años. Pero ¿y todo esto quién lo paga? Porque, como podéis comprender, todo esto es algo extremadamente caro y extremadamente difícil de hacer, en el que hace falta muchísimo dinero. Pues se puede decir que todo esto comenzó con la oveja Dolly. Yo no sé si recordáis que en la década de los 90, en la Universidad de Edimburgo, el Instituto Roslin, junto con PPL Therapeutics, desarrollaron la primera oveja que había sido totalmente clonada de una oveja previa. Posteriormente, PPL Therapeutics, en el año 2003, fue comprada por una empresa que se llama Revivicor, y posteriormente Revivicor fue comprada en el año 2011 por la suma de 7 millones de times, y ha salido a raíz de entrevistas que se ha hecho un poco a los protagonistas, pero no ha salido lo que es el reporte científico en ninguna revista de revisión por pares. Se sabe que son anticuerpos monoclonales anti-CD40 y anti-CD154, pero esto todavía
no se sabe exactamente cuál es el régimen inmunosupresor que se utilizó. Dentro de lo que son consideraciones quirúrgicas, pues deciros que los cirujanos que hemos desarrollado y hemos hecho trasplante cardíaco, pues el trasplante cardíaco no varía gran cosa y la técnica de trasplante cardíaco realmente no es una técnica demasiado compleja. Únicamente hay que decir que el corazón del cerdo es un corazón que es extremadamente sensible a la hipotermia. El cerdo tiene una temperatura basal media bastante superior a la del ser humano y entonces una cosa muy importante para que estos corazones no sufran cuando son sacados del cerdo y hasta que son implantados en el humano es que hay que mantenerlos en normotermia en máquinas de perfusión ex vivo como la que veis en la foto superior. Y pues posteriormente, desde el punto de vista técnico, quirúrgico, no hay demasiadas diferencias. Se puede utilizar la técnica biatrial o la bicava, que son las estándar que se utilizan para el trasplante, el alotrasplante normal. Y únicamente hay que tener en cuenta que las venas cavas del cerdo son más cortas y que su disposición hace que si no se tiene en cuenta una serie de distribución anatómica, podrían llegar a quincarse. Pero realmente el implante no es demasiado complejo. Y para finalizar, me gustaría deciros que Sir Roy Kahn, que es un cirujano británico extremadamente famoso en el mundo de los trasplantes, sobre todo de órganos abdominales, y sobre todo una persona que fue la que primero utilizó la ciclosporina A en los humanos a principios de los años 80, en el año 1995, es decir, hace más de 25 años, dijo que el xenotrasplante podía estar a la vuelta de la esquina, pero que podía ser una esquina muy larga, y que ahora, 25 años después, quizá estemos empezando a ver el final de la esquina. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Ya habéis visto la magnitud de la tragedia. Ahora vemos que más que ciencia ficción es la vuelta de la esquina. Y adelante, a ver la siguiente parte. Bueno, gracias a todos por venir y gracias a Patricia por organizar la sesión. Yo voy a intentar dar una visión diferente, ¿no?, de las dos anteriores sesiones. Yo voy a intentar dejar una serie de reflexiones sobre la mesa y ver cómo encajaría el xenotrasplante en lo que es el sistema actual organizativo de donación y trasplante. Bueno. Esto es un titular de prensa de octubre del año pasado en el que pone, pues como veis, que los xenotrasplantes están de vuelta. Como ha explicado Cristian, están de vuelta porque nunca se han ido. Es decir, durante todo el siglo XX ha habido experimentación con los xenotrasplantes y siempre se han encontrado con las mismas barreras. Una barrera inmunológica, el problema del rechazo, una barrera ética, que sería la utilización de animales para la obtención de órganos, y luego una barrera legislativa. Antes de entrar un poquito en mi exposición, rápidamente diferenciar los tipos de trasplante. Estamos hablando de los xenotrasplantes. Tenemos diferentes tipos de trasplante. El autotrasplante, que sería que el injerto es un propio individuo, ¿no? Se injerta en a sí mismo. Habitualmente son injertos de tejido. Tendríamos el isotrasplante, que sería aquel que se realiza, el injerto de tejido órgano que se realiza entre dos individuos de la misma especie e idénticos genéticamente, como podría ser unos gemelos univitelinos. El alotrasplante, que es en el que se basa actualmente el gran grueso de donantes, el sistema actual de la donación cadáver, entre individuos de la misma especie y genéticamente diferentes. Y luego tendríamos el xenotrasplante, que es el que se realiza entre especies diferentes. Y como ha dicho antes Cristian, ya aquí entramos en los concordantes y los discordantes, que tendrá una implicación en lo que sería la respuesta inmunitaria. Como ya os he avanzado, los concordantes serían entre aquellas especies que filogenéticamente están más cercanas, como podría ser los primates no humanos y el ser humano, y los discordantes entre especies filogenéticamente no tan cercanas, en el que una respuesta, el rechazo, podría ser muy hiperagudo y podría ocurrir en minutos o horas. Tiene implicación básicamente en el rechazo. Bien, esto es la definición de xenotrasplante según la OMS y según la FDA. La FDA, que como ha dicho Cristian, es la administración americana que autorizó como tratamiento compasivo el trasplante de cerdo que anteriormente os ha explicado. Sería cualquier procedimiento que implique el trasplante, implantación o perfusión en un receptor humano de células, tejidos u órganos no humanos. Aquí ya tendríamos que hacer una primera anotación en el que ya no podríamos hablar de animal donante, tendríamos que hablar de animal fuente. ¿Por qué animal fuente? Porque
El animal no tiene capacidad de decisión si quiere donar un órgano o no. Es el ser humano el que los cría, los modifica genéticamente con la única finalidad de obtener órganos para trasplantar. Por lo tanto, ya un primer cambio en la terminología sería hablar no de animal donante, sino de animal fuente. Bien. Anteriormente hemos dicho, ¿no?, el titular de prensa este, de que los xenotrasplantes están de vuelta. ¿Y por qué están de vuelta? Pues por una demanda, hay una demanda, ¿eh? Es decir, actualmente con esta gráfica lo que quiero manifestar es que si vemos en el año 2016 la lista de espera en Cataluña para recibir un órgano era de 1.057 pacientes, estaban en lista de espera. 3 años posteriores esta lista de espera ha aumentado en unas 200 personas, a pesar de que en este mismo periodo se han incrementado los trasplantes en casi 300 personas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el trasplante es un procedimiento terapéutico muy consolidado. Ha habido muchas mejoras en las técnicas quirúrgicas, la experiencia de los equipos quirúrgicos, el tratamiento inmunosupresor, y por lo tanto cada vez las listas de espera son mayores. Cada vez hay más personas que entran en las listas de espera para recibir un órgano porque es el tratamiento de elección para su patología. Pero no ocurre así con los órganos disponibles, los donantes, que no aumentan de forma paralela a estas listas de espera. Aquí vemos un poquito la evolución de las listas de espera en Cataluña para recibir un órgano. Si quitamos este pequeño punto de inflexión que se correspondería con la pandemia, en el que los datos están muy distorsionados en todos los aspectos, vemos que la tendencia año tras año es a incrementar, y vemos como ya se ha producido un repunte en el último año en estas listas de espera. Esto sería la evolución de la donación y del trasplante en tasa de donación, tasa de trasplante en los diferentes años. Prácticamente desde 1980 vamos viendo cómo los donantes cadavéricos van aumentando hasta que llega un momento en que hay una meseta y luego hay un repunte de la donación. Vamos a ver a qué se debe todo este comportamiento tanto en las tasas de donación como en las tasas de trasplante. La primera legislación en España sobre donación de órganos del año 1979, es la primera ley, año 1979, tiene sus resultados, se ve un incremento muy importante. Aquí no lo vemos porque el año 79 estaría más atrás, pero sí que se produce un incremento muy importante de las tasas de donación y paralelamente, lógicamente, aumentan las tasas de trasplante. La segunda ley la segunda reforma legislativa se produce en el año 99 sobre la ley de trasplante, en el que ya se incorpora la donación a asistolia no controlada en esta nueva ley, en este nuevo Real Decreto. Hay modificaciones sobre los criterios de muerte encefálica y sobre la forma de organización de los sistemas de coordinación de trasplante. Aquí no hay un gran resultado en cuanto al aumento de las tasas de donación, porque ya se había producido un incremento muy importante y una cierta estabilización, y es el año 2012 la última reforma legislativa en el que ya sí que vemos como hay un repunte muy importante en las tasas de donación y de trasplante. Esto se debe a que ya en este nuevo Real Decreto ya se legisla de una forma muy explícita lo que es la donación en asistolia controlada y ha producido un pool muy importante de nuevos donantes y como consecuencia de ello un incremento muy significativo también del número de trasplantes. ¿Existe legislación sobre el xenotrasplante? No, no existe nada, no está legislado. Es decir, no es que haya un problema, sino que únicamente a día de hoy no hay legislación sobre el xenotrasplante. Perdón. Sí que hay reglamentación, directrices sobre elementos que de forma indirecta pueden involucrar a lo que sería una futura ley sobre el xenotrasplante. Bueno, en el caso de desarrollarse una ley sobre xenotrasplante, ¿cuáles serían los puntos conflictivos? Hay 3 puntos conflictivos, claro. El primero sería sobre el animal, referente al animal fuente, segundo referente al paciente receptor y segundo referente a las implicaciones que tendría un xenotrasplante en la salud pública. Referencia al animal fuente, lógicamente la legislación irá encaminada hacia la protección jurídica de los animales. He puesto 3 puntos aquí que me han parecido interesantes, en el que el ensayo preclínico se deberá realizar, lógicamente, con primates no humanos. Y precisamente la utilización de los primates no humanos son los que tienen más detractores del xenotrasplante, entre otras cosas porque allá por los años 60
fueron declarados una especie en extinción y por lo tanto la experimentación con este tipo de animal está muy limitada. Es necesaria una manipulación genética para disminuir, como ha dicho Cristian y ha explicado, el rechazo inmunitario. Pero esta manipulación genética teóricamente no debería alterar el fenotipo del animal, es decir, la esencia como especie debe permanecer intacta. Esto es lo que a priori comentan todas aquellas personas que ya han trabajado algo sobre una futura legislación sobre el xenotrasplante. Y por otro lado, habría que regular la creación de granjas de cría y protocolos de sacrificio animal y de extracción del injerto y traslado. En relación al paciente receptor, pues hombre, los puntos conflictivos importantes podrían ser estos. La validación del xenotrasplante como alternativa al alotrasplante implica necesidad de ensayos clínicos en pacientes. Es necesario un consentimiento informado como una terapia experimental y además existen diferentes grados de riesgo según qué tipo de xeninjerto. Al paciente se le debe informar de las alternativas y además tendrían que tener unos criterios de elegibilidad. Es decir, hay pacientes a los cuales estaría especialmente indicado el xenotrasplante, aquellos que no tengan criterios de alotrasplante, como era el caso del paciente que ha llevado a la sesión clínica, o bien en aquellos pacientes con imposibilidad de sobrevivir hasta disponer de un aloinjerto. Y por último, entraríamos en las implicaciones sobre la salud pública. Ya han comentado anteriormente la posibilidad de que se produzca una xenozoonosis, ¿no? Una transmisión de patógenos propio del animal, sobre todo intracelulares, que pueden acarrear pues, problemas de salud pública importante transmitiendo esta infección no solo al receptor, sino a la población en general, sobre todo a aquellas personas más cercanas al paciente trasplantado. Habría que establecer sistemas de biovigilancia muy estrechos y, por otro lado, habría que plantearse si este control estricto del entorno cercano del paciente trasplantado vulneraría el derecho a la intimidad del paciente que recibe el trasplante de un órgano humano, de un órgano animal, porque no tendría por qué una persona que recibe un órgano animal decir que ha recibido un órgano procedente de un animal. Bien, esto lo pongo porque creo que es importante poner una serie de puntos legislativos actuales en el sistema organizativo actual sobre la donación y trasplante, en el que, como podéis ver, aquí he puesto un par de artículos sobre el último Real Decreto, en el que habla de respetar los derechos fundamentales de la persona, habla de altruismo, habla de ausencia de ánimo de lucro, de gratuidad. Hablamos de principio de equidad. En el artículo 7 nos dice claramente que no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos por el donante ni por cualquier otra persona física o jurídica y no se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado. Esto es la legislación actual vigente. Entonces, ante todo esto, yo me pregunto, ¿sería el xenotrasplante una terapia avanzada? ¿Qué quiere decir una terapia avanzada? Esta es la definición según la Agencia Española de Medicamentos. Sería un medicamento de uso humano basado en terapia génica, celular o tisular e incluyen productos autólogo, halogénico o xenogénico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos sabemos que las terapias avanzadas que realmente están teniendo mucho impacto. El ejemplo es las células del CAR-T-cell, ¿no? Son células, son linfocitos T modificados para tratamiento de neoplasias hematológicas, que ya está financiado por la sanidad pública desde el año 2019, tienen un coste económico importantísimo. Es decir, el tratamiento por cada paciente, en este caso en concreto de esta terapia avanzada, serían de 320.000 euros. La farmacéutica que lo fabricó dice que el coste son 200.000 euros. Luego hubo una organización que lo denunció y hubo uno de los que participaron en el desarrollo del fármaco que dijeron que el coste era de 20.000 euros, por lo cual aquí vemos que es un campo minado para el lucro de empresas privadas. Y con todo lo que hemos dicho anteriormente, pues ¿cuál sería el encaje, ¿no?, del xenotrasplante en todo esto? Cuando es un procedimiento que hemos dicho que tiene que ser gratis y que todo el mundo tiene que acceder con las mismas posibilidades. Ante todo esto, mis pequeñas conclusiones serían la necesidad de una legislación específica, debe ser sostenible para la sanidad pública y debería respetar los principios actuales sobre donación y trasplante. Básicamente la gratuidad, ausencia de ánimo de lucro, que es difícil que esto ocurra porque el desarrollo de este tipo de xenotrasplante va a ir a cargo básicamente de empresas privadas.
respetar el principio de equidad y respetar los derechos fundamentales de la persona. Y ya está, ello era únicamente las cuestiones que quería plantear y dejar sobre la mesa para que ahora haya un poco de debate. Gracias, José María, y además lo has dejado. Entonces parece que lo ha dejado en bandeja para que ahora Imelda se centre más en los dilemas éticos que puede suponer, ¿no? Y con esto ya completamos la visión de lo que supone esta famosa noticia del New York Times. Bueno, reflexionando un poco sobre todo lo que nos han dicho nuestros compañeros, en realidad ya nos han dado la entrada para hablar de la ética, ¿no? ¿Qué es la ética, no? Pregunta en primer lugar. La ética es la herramienta que nos ayuda a plantearnos por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y cómo deberíamos hacerlas. Para explicarnos un poco todas estas preguntas, utilizamos siempre los principios básicos de la bioética. Voy a quitar esto. Los principios básicos de la bioética, que son el principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía sería la obligatoriedad de respetar las decisiones nacidas de la libre voluntad de las personas. Principio de no maleficencia, la obligación de no hacer daño. El principio de beneficencia, el deber que tenemos de hacer el bien. Principio de justicia se basa en el reparto equitativo de los recursos en el ámbito sanitario. Todo ello lo vamos a analizar ahora llevado al xenotrasplante. Aquí os presento nuevamente al doctor y al paciente que fue el receptor del corazón de cerdo, y vamos a analizar el principio básico de autonomía, cómo lo viviríamos en relación al xenotrasplante, ¿no? Bueno, el paciente que está vulnerable tiene que decidir firmar el consentimiento informado. Tiene que ser competente para decidir si firmar o no ese consentimiento informado, y para ello pues se le tiene que dar una información exhaustiva, minuciosa, de lo que representa el procedimiento y por qué se le da esta alternativa terapéutica. Hemos de pensar que esta alternativa terapéutica se la estamos dando porque no tiene otra en este momento. Ya otras alternativas terapéuticas se le han sido denegadas porque es imposible ya para él y porque su corazón se encuentra ya en situación terminal. El principio básico de no maleficencia, estaríamos hablando de la utilización de un uso compasivo. Esta técnica es de uso compasivo porque todavía está en estudio, está en fases de investigación, no tiene una seguridad del procedimiento, está todavía en estudio o en fases de inicio esta seguridad de procedimiento. Sí que es cierto que, como ha dicho mi compañero, se le ha aplicado al animal para impedir unos cambios genéticos, para impedir el rechazo, para impedir el traspaso de virus a las personas. Para minimizar todo esto, se le han hecho unas alteraciones genéticas al animal. Y así tendremos más seguridad en el procedimiento, pero todo y con ello está en fases de investigación. Por eso estamos hablando de que se trata de un uso compasivo, como la utilización de fármacos y otras terapias que también se utilizan en situaciones especiales. El principio de beneficencia a todos nos queda muy claro, es la oportunidad para las personas que no tienen otra alternativa terapéutica. Y el principio de beneficencia, ya lo hemos dicho, el principio de justicia es el reparto ecuánime
de dicha alternativa. O sea que, como ha dicho también mi compañero, ¿va a llegar verdaderamente al alcance de todo el mundo o estamos abriendo en estos momentos una brecha social? ¿Van a mejorar verdaderamente las listas de espera? Estas son preguntas que nos hacemos porque, claro, los laboratorios van a querer evidentemente recibir unos beneficios, han puesto mucho dinero en juego y quieren obtener esos beneficios. Otros dilemas éticos sería el derecho de los animales. Los animales también tienen unos derechos, o por lo menos nosotros tenemos unas obligaciones en cuanto a ellos, que sería el respeto hacia ellos. Existe el grupo PETA, que son unas personas en lucha por los derechos éticos de los pacientes, hay de los pacientes de los animales, que ya nos indican que los animales no son almacenes de herramientas a los que podamos asaltar de manera indiscriminada y coger cuando queramos y como queramos los órganos de estos. La idea es que sí, se pueden utilizar, pero respetando a los animales. Hay que respetar desde el punto de vista humano. Nos planteamos si nos estamos creando falsas expectativas y los objetivos de las industrias farmacéuticas, como ya también ha hablado mi compañero. Bueno, pues nada, muchas gracias por la atención y ahora ya abrimos el debate para que ustedes sigan con el tema. Gracias, Imelda. Pues con esto ya tenéis la foto global de lo que es. Sí que os invito invito también a la mesa que podemos comentar entre todos. No sé si vosotros queréis hacer una pregunta, algún comentario, o si estáis todos a favor de empezar a hacer granjas de cerdos para corazones humanos y solucionar todos los problemas de la epidemia que nos ha contado el doctor Vallés. Bien, y si hay que evitar mucho, pues no. Tanto de ni sacarlo. ¿Queréis algún comentario? ¿Hola? ¿Sí se me oye o no? Bueno, yo empezaría por la presentación. Han sido todas muy interesantes, muy ilustrativas, nos han dejado bastante claro la situación en la que está a la vuelta de la esquina, como decís. Pero Imelda, me parece que en una de sus frases es realmente en la última diapositiva que ponías, ¿qué queremos conseguir realmente? ¿Vamos a tener granjas de cerdos para todo el mundo? ¿Es compasivo y ético realmente en estos momentos pensar, bueno, si no estoy muy equivocada, estas personas pues 2-3 meses no han vivido más? Se supone que la cosa irá más adelante funcionando mejor como todos los inicios, pero ¿es café para todos? ¿Vamos a vivir eternamente? ¿Nos vamos a convertir en qué y hasta cuándo vamos a seguir? O sea, ¿con qué edades? ¿Cuándo vamos a decir que no? Porque en algún momento somos humanos y tendremos que dejar de estar aquí. Esa es mi reflexión. Gracias, Carmen. Vamos a ver. Yo no tengo ninguna respuesta y voy a continuar con la reflexión. Lo que es cierto es que a principios del siglo XX la esperanza de vida al nacer del ser humano era de 45 años. Y en 100 años esa esperanza de vida al nacer se ha duplicado y está actualmente en Cataluña para las mujeres es de 87 años y para los hombres es de 83. Es decir, lo que hoy nos parece normal, llegar a los 80 años con buena calidad de vida, con autonomía y con independencia, no era así hace 100 años. Y la edad de vida del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se mantuvo estable
durante miles de años y todos los cambios han sucedido en poco tiempo, en un siglo más o menos. Si paramos a ver cómo suceden estos cambios, suceden gracias a higiene, salud pública y demás, pero mucho a partir de fármacos que desarrolla la industria farmacéutica a un coste. Y eso lo hemos aceptado como sociedad. Es decir, como sociedad aceptamos que el tratamiento galénico es razonable y lo debemos implementar para alargar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y luego la pregunta está en si esto es justificable hacerlo con terapias biológicas. Y esta es la pregunta que nos tenemos enfrente de la mesa y que no es fácil de responder. Pero yo le diría a Cristian que si tuvieras un familiar con una enfermedad terminal y te dan la opción de cambiarle el órgano sin saber si va a tener éxito, pero con las bases fisiopatológicas que nos has contado, ¿tú qué haces? Yo sin duda lo trasplantaría. Es que yo creo que... Técnicamente no tienes problema para trasplantarlo. Técnicamente no. Pero yo lo que creo es que lo que no hay que hacer es llevar este debate al extremo de que si esto va a hacer que seamos inmortales, ni mucho menos. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que en el mundo entero se trasplanta el 10% de todos los pacientes que están en lista de espera de trasplante de cualquier tipo de órgano. Solo el 10% de todas las listas de espera del mundo entero. Yendo a lo que más conozco, es en España se hacen 320 trasplantes cardíacos al año y se sabe que de los pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco, el 10% mueren cada año porque no le llega un órgano. Y esto, hace aproximadamente unos 10 años, hizo que en España se creasen dos listas de espera, por así decirlo. La lista de espera de los pacientes de menos de 65 años, que era la lista de espera, por ejemplo, estándar, pero que luego pacientes de más de 65, incluso de 70, hasta casi 70, 72 años, que se consideraban receptores subóptimos, se creó una pequeña lista paralela de receptores subóptimos a los cuales se les utilizaba lo que llamábamos también donantes subóptimos, pues donantes que a lo mejor era paciente con más edad o pacientes con alguna antecedente patológico como podía ser diabetes, hipertensión, etcétera, que sabíamos que el órgano que hacía, que el órgano no era tan idóneo como los que se utilizaban tal. Y esto aumentó el número de pacientes que al final eran trasplantados. Yo verdaderamente creo que eso es a lo que nosotros debemos pensar en un primer paso, no ni mucho menos en la inmortalidad o que a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, hay muchísimos pacientes en lista de espera para trasplante renal que nunca les llega un riñón y que tienen que verse sometidos a diálisis. Y realmente, si esto se pudiese llevar adelante, independientemente de lo que puede costar, independientemente de a quién hay que comprarle el órgano, porque, por ejemplo, las T-CAR cells, en un principio, son terapias hechas por industrias farmacéuticas, pero el Clínic de Barcelona ya tiene autorización por la EMEA para producir sus propias T-CAR cells. O sea que esto a lo mejor dentro de 50 años en el Instituto de Investigación ICOR, no creo que ni Tony ni yo lo veamos, pero a lo mejor aquí se pueden empezar a modificar cerdos para hacer estas mismas modificaciones genéticas. Yo lo que creo es que hay que tener en cuenta que el trasplante es un tratamiento excepcional, pero es un tratamiento que está infinitamente infrautilizado por la falta de donantes y que esto es una apertura buenísima para muchísimos pacientes. Por ejemplo, leyendo sobre este tema, una de las cosas que, por ejemplo, también hay que tener en cuenta es que no hay por qué pensar que siempre esto se va a trasplantar a una persona muy vieja. Por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos en el trasplante de corazón es que mujeres multíparas o mujeres que han recibido muchas transfusiones de sangre por lo que sea y que tienen un panel de antígenos muy, muy amplio y que cuando se les hace el crossmatch parece como que nunca les llega un órgano que pudiera ser válido para ellos porque tienen muchos anticuerpos frente a muchos diferentes antígenos, pues a lo mejor esto podría ser una buenísima oportunidad. Entonces yo lo que creo es que no hay que ir a los extremos, yo creo que hay que ver realmente esto como un añadido, una terapia más dentro del mundo del trasplante. Yo creo que lo que ha dicho Cristian es la clave. En Cataluña, entre un 10-15% de los pacientes en lista de espera se mueren al año en espera de un órgano porque no les llega. Y esto considerando que Cataluña es la región del mundo donde tienen más posibilidades de recibir un órgano si lo necesitas. O sea que puede ser un complemento
un complemento perfecto para que no ocurra esto. No quiere decir ni mucho menos que vaya a ser la única fuente de órganos. Yo creo que puede ser un complemento y yo creo que se tiene que seguir desarrollando. Mirando todos estos aspectos que hemos comentado de los derechos de los animales y demás, pero yo creo que tiene que tirar adelante. Yo, la reflexión desde la ética, es a mí lo que me gustaría ver es que realmente en estos avances, porque es que es verdad, ¿no?, que las primeras veces que haces las cosas, pues la situación no está ni definida desde el punto de vista legal, yo estaría más tranquila si conjuntamente con estos grupos de investigación hubiera reflexiones éticas. Y tengo muchas dudas de que realmente las haya, ¿no? Porque tú escarbas aquí en la noticia y entonces vas viendo que es verdad, que son unos movimientos que llevan mucho tiempo, pero no sé si alguien se ha puesto en la piel de este paciente y lo ha visto físicamente, ¿no? Porque es verdad que la tecnología es deslumbrante, ¿no? Y empiezas con los genes y dices, ostras, qué chulo, y ahora voy a hacer esto. Y me imagino a la gente que lo está trabajando con esta pasión, ¿no? Y para solucionar un problema, que es lo que has dicho tú, es una epidemia. Pero claro, tiene que haber una reflexión, porque esta barrera con el encarnizamiento terapéutico está muy cerca también. Es decir, son personas vulnerables que están en un proceso de final de vida porque ese órgano no le está funcionando, más o menos pluripatología, y en vez de ofrecer un final de vida, porque tenemos que reconocer también que somos una sociedad que tenemos pánico a la muerte, pánico al sufrimiento y a la discapacidad, y eso no lo queremos bajo ningún concepto. Entonces es como tira para adelante y ofrécelo absolutamente todo, ¿no? Y al final, en vez de trabajar una adaptación o un final de vida, estás ofreciendo una cosa que estos primeros, que sean pioneros como este señor que se ofrece, claro, qué calidad de vida. Es verdad que se ha sacrificado por la ciencia y por todos nosotros, pero es una persona a la que le vamos a hacer unos controles estrictos. Se han contenido mucho mis compañeros con el spoiler de lo que le ha pasado al señor, pero ahora, en cuanto yo acabe... Cristian, nos dices cómo ha evolucionado la historia. Pero bueno, es un riesgo que yo veo. Es decir, no creo que la ética esté en contra de los avances, al contrario, pero sí que es muy importante que todas estas cosas les acompañe una reflexión y que cuando abramos camino nuevo sea acompañado de reflexiones, que se tenga en cuenta todo esto, porque ahora lo has hecho muy bien, ¿vale? Has personalizado totalmente, has puesto al padre de Cristian con un problema y le has dicho, ¿tú qué harías? Ya, pues esto es una cosa, ¿no?, que generalmente no hacemos. ¿Qué harías tú con esta persona? No, lo hacemos como en global, sobre una lista abstracta, donde queremos el progreso a toda costa. Momento. Porque, ¿perdona? ¿Qué harías en qué momento? Porque en el momento en el que... tú estás en un final de vida, como tú has dicho, yo no me sometería a mi padre a un trasplante. Bueno, eso ya son... No tenemos por qué solamente hablar de final de vida. No tenemos que hablar de final de vida. Aquí, al igual que se están desarrollando, que se está desarrollando el U-Heart, también se está desarrollando el U-Kidney y el último kidney, que... un paciente que no tenga la posibilidad de recibir un trasplante renal porque esté hiperinmunizado, se le puede probar un riñón de cerdo y si funciona, fantástico, y si no funciona, se le extrae el riñón de cerdo y sigue en diálisis. Entonces, no estamos, es por lo que os digo, no hay que llevar las cosas al extremo. Yo creo que hay que verlo, como tú dices, hay que verlo en un conjunto. El corazón es distinto, porque si el corazón no funciona, ahí sí que es final de vida. Pero estamos hablando de la posibilidad de aumentar el trasplante de muchos otros órganos, que además el corazón justo es el corazón que menos se trasplanta, porque es el que menos donación tiene. Pero por eso hemos elegido este caso. Ya. Pero fíjate que estamos hablando del corazón del xenotrasplante modificado genéticamente, con modificaciones genéticas todavía limitadas. El doctor Ispizua en San Diego ya está creando... órganos humanizados dentro del cerdo. Es decir, está modificando el blastocisto para que el corazón o el riñón de un cerdo contenga células genéticamente humanas. Con lo cual, nos encontraremos ante cerdos que tendrán el corazón que contendrá mis células para que yo lo pueda utilizar cuando mi corazón falle. Este es el debate que yo creo que realmente es... Ahí sí que puede haber un dilema. Es complejo. Ahí sí. Y este es un debate que está encima de la mesa
y que no se habla. Y la ciencia sigue avanzando silenciosa, pero imparable, y cuando la ciencia consiga vencer todas las barreras, ¿qué vamos a hacer? Cuando te digan que tienes la oportunidad, si mañana nos dicen que la ciencia ha superado los obstáculos para que un cerdo tenga un corazón humanizado con tus células, y esto se lo digas a un paciente que no esté en final de vida, sino que tenga una enfermedad avanzada, y le digas, mira, te voy a cambiar el corazón por un corazón nuevo y podrás dejar de tomar medicación, pues será un corazón genéticamente idéntico al tuyo. Yo no lo veo muy lejos esto, ¿eh? Around the corner, a lo mejor son 20 años, pero 20 años no son nada. Uh-huh. Sí, sí. Con lo cual, ahí sí que yo veo un problema. Ahí sí que podría ser un dilema ético, pero con la velocidad del crecimiento de un cerdo y la posibilidad de hacer quimeras, realmente un paciente en insuficiencia cardíaca terminal, a lo mejor sí en un año podría tener un corazón creado dentro de un cerdo exactamente claro. Igual que su genética. Claro. Perdonar una pregunta, ¿por qué veis que eso es más dilema ético que el caso actual? Pues, ¿he dicho? Porque eso es más dilema ético que... Sí, porque decís que eso sí que es un dilema ético. Porque ahí estás alterando, como ha dicho Manciño, ahí sí que estarías alterando lo que es el fenotipo, de la especie animal. Porque ahí estás creando una quimera. Eso yo creo que sí que sería más éticamente discutible. No digo que sea malo, digo que sería discutible. Yo creo que en el momento en el que esto avance, es decir, lo que yo sé es que todos los cambios legislativos en relación a donación y trasplante siempre se han producido porque les estaba empujando un avance. Es decir, en el momento en que esto sea factible, el cambio legislativo habrá rápidamente. Es decir, no me cabe la menor duda. Es decir, las tres leyes que he mostrado, ¿no?, de donación y trasplante, la del año 99... es una ley que vino empujada por la donación asistolia no controlada, la del 2012 por la donación asistolia controlada, porque había una demanda y iban empujando las sociedades científicas de que cambiar la ley porque tenemos esto ya. Y esto ocurrirá igual. Pero, Patricia, la sociedad no está preparada y no quiere hablar de esto, porque no se quiere morir. Y nosotros nos encontramos cada día en las sesiones médico-quirúrgicas con pacientes que cuando nosotros, la mayoría de nosotros estábamos en fase de formación, no hubiéramos hecho nada con ellos. Y ahora estamos tratándolos con toda la quincalla que tenemos disponible. Y estamos operando percutáneamente o de la manera que sea pacientes de 90 y de 92 años que lo hacemos cerrando los ojos porque tenemos tecnología para hacerlo y en ocasiones hemos visto que es tan espectacular el beneficio que asumes que en algún caso no pueda ser beneficioso, pero como es posible que en otros casos sí que lo sea, ahí seguimos. Y la sociedad empuja por detrás y los médicos no estamos preparados para parar esto. Y la ciencia sigue otro camino silencioso que no da explicaciones. Y por lo tanto yo creo que, como dice Manciño, llegará un momento que habrá esta tecnología que estará suficientemente evolucionada y cuando Cristian nos desvele el resultado de este paciente, sabremos si ya estamos en el momento de la producción masiva o todavía tenemos que esperar a todavía modificaciones mayores de las terapias biológicas del futuro. Claro, pero has dado la clave. Es todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable. Pero esto quién lo decide. Bueno. Patricia, para eso estamos aquí. Yo creo que esto, bueno, es como... ya no me llaméis Patricia, llamarme Madame Ética. Patricia, yo creo que esto es como cualquier procedimiento que aplicamos a un paciente, tratamiento que tú puedes creer que puede ser fútil. Pero es que la futilidad tiene, yo creo que dos versiones. La futilidad cuantitativa. Mides con scores pronósticos, con supervivencia, ¿no? Algo que es cuantificable. Y luego está la cualitativa, que es la que decide el paciente. Lo que para un paciente puede ser decir, a mí no me hagas esto, para otro decir, a mí me va perfecto, hacérmelo que aunque yo me, con la calidad de vida que me va a quedar, ya me es suficiente. Es decir, dependerá de esto también. Es decir, y esto es lo que hacemos cada día con los pacientes. Hay pacientes que sí, que quieren que le apliquen determinados procedimientos, que lo operen una válvula aórtica con 85 años y otro que dirá, no, pues esto es igual. Yo creo que es una capacidad de decisión del propio paciente también. Sí, pero a ver, no malinterpretéis la ética. La ética solo pide reflexión.
Es decir, la ética no está ni en contra ni a favor de las cosas. Lo que pide es que haya un marco de reflexión compartida y a partir de ahí asegurarnos de que estos avances son, como bien ha dicho Imelda al principio, lo que nos gustaría que fuera. ¿No? No nos queremos encontrar con una sociedad distópica y que nos pille ahí y no lo hemos pensado y simplemente nos han llevado ahí los avances. El objetivo de la ética es este. Pero es verdad que estamos en una sociedad y en esta sociedad en la que vivimos, lo vuelvo a decir, la enfermedad y la muerte es un tabú, no está bien tolerada y no es nada normal. La gente, o sea, nadie se muere, la gente se apaga, fallece, ¿no? Utilizamos una cantidad, mirar lo de la eutanasia, no decimos ni eutanasia, prestación de ayuda para morir, nos entendemos entre todos diciendo la PRAM, a ver, esto es una aberración. Entonces, a mí lo que me gustaría es que acompañando estos avances también hubiera una reflexión de sociedad de hacia dónde, o sea, que tendría que haber debate, diálogo y llegar a donde tengamos que llegar, claro que sí, es verdad, hemos avanzado muchísimo. Pero no estamos avanzando como sociedad reflexionando. Como profesionales tampoco estamos reflexionando. Y los pacientes que tenemos nos piden absolutamente todo, pero no todo hay que hacerlo siempre. Y simplemente lo que yo creo que pide la ética es reflexión. Y aprovecho para recomendaros una película. Es que tenemos el club de lectura también de ética y ayer comentamos una película que se llama Nunca me abandones, que es que va como vamos. Eso es, el libro de Isiguro. Y entonces la película lo que plantea son clones humanos para ser donantes. Y es un tema, o sea, la peli, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no. Es lo mismo. Ah, es el mismo tema, es La Isla. Sí, pero sí, yo La Isla no la he visto. Nosotros vimos, o sea, hemos comentado la de Nunca me abandones, pero es una, o sea, es decir, porque claro, vamos más allá, ¿no? Empezamos con los cerdos y a dónde llegaremos, ¿no? Y las preguntas que se plantean en esta peli, bueno, os voy a hacer el spoiler, pero no, y al final pues empiezas, ¿no?, con qué es ser humano y la pregunta es si un clon es humano o no, si tiene sentimientos, ¿no? Y bueno, es como llevarlo como un paso más allá. Pero aquí lo importante realmente es que haya una reflexión y que se acompañe, es decir, que avancemos, claro que sí, pero con una reflexión. El tema es que yo veo dos aspectos. Uno, que como primates hemos estado miles de años en unas condiciones que ahora en unas pocas décadas van a cambiar y no sé si estamos preparados antropomórficamente para responder a ello como sociedad. Y lo segundo es que también me da la sensación que la sociedad no quiere abrir este melón del debate y de la reflexión ética. Y no sé por qué, pero esta reflexión, que a mí me parece que es muy relevante y que la sala debería estar ardiendo de preguntas y de gente, pues no es una prioridad ni de un centro sanitario como el nuestro. Si no es nuestra prioridad, ¿cómo va a ser una prioridad de la sociedad en general? Entonces, lo que sucede es que en los años 2000, un cirujano cardíaco cascarrabias ilustre llamado Arís en San Pau decía en las sesiones médico-quirúrgicas: los pacientes de más de 80 años ni me los presentéis que no os voy a operar. Le daba igual. Y esto hoy en día sería inconcebible. Es más, incluso este cirujano, a lo mejor alguien le ponía una denuncia por expresar en voz alta esta frase, ¿verdad? Con lo cual, estamos en una sociedad en la que la expresión de reflexiones pueden incluso llevar a juicios o a, es decir, la sociedad es compleja, pero no le gusta hablar de la muerte y no quiere pensar en ello y quiere que le des una solución. Y por eso estamos aquí unos pocos que somos los que somos. Pero de gran calidad. Pero yo, perdonar, pero yo pienso que alguien sí que verdaderamente tiene que poner unos límites, como decías de este compañero cardiólogo. Sí, yo recuerdo antiguamente, yo trabajo en cirugía vascular y antiguamente el límite para no realizar una intervención de un bypass femoropopliteo era la edad. Era,
a partir de los 80. No me parece justo tampoco. No, ya lo veo, por supuesto. No me parece justo tampoco. No sé, es el límite. El límite no es la edad. El límite lo componen varias cosas más. No solo es la edad, sino la patología del paciente, la autonomía del paciente, varias cosas. Pero ¿quién pone los límites? Me gustaría ir a Marisa, a Santi, a Josep y a Elizabeth. A ver, Marisa, cuéntanos. Porque tú llevas muchos años y mucho curro y muchas vivencias de este tipo. Puede tener su lugar, pero creo que particularmente tiene que ser muy seleccionado y que la legislación debería ponerse las pilas en este aspecto y quitarnos un poco de presión, para, sobre todo para los pacientes, saber. Pero yo creo que también la lógica está ahí. La lógica está ahí. Y eso, el sentido común, creo que tiene que tiene que permanecer siempre en la mente de un cirujano y de un cardiólogo. En este caso, pues estamos hablando de trasplante cardíaco, ¿no? Josep, Elizabeth, Santi. Bé, jo crec que la discussió ha anat cap a... Jo no pensava
que aniria. Jo quan he vist la sessió, la meva pregunta és per què es planteja que això pot ser un dilema ètic. Evidentment, el trasplantament en general d'òrgans potser va ser un problema ètic fa 50 anys, però avui en dia no crec que sigui cap problema ètic. Llavors, la meva idea és que el problema ètic o la necessitat de fer una reflexió ètica en aquest cas és l'utilització d'un animal, perquè si no, vull dir, plantejar-se avui en dia que estem tractant pacients de 80 anys quan fa 20 anys no els tractàvem si en tenien més de 65, crec que està fora de lloc, perquè les poblacions són diferents, com ha dit el Toni, l'expectativa de vida és diferent i ningú ara es planteja no tractar una pneumònia perquè el pacient té 85 anys, no? O sigui, llavors segurament jo estava convençut que la discussió ètica, entre cometes, era perquè es tracta d'un animal. I veig que ningú ha tractat aquest tema. A mi personalment no me'n genera cap de problema que es puguin utilitzar animals en el benefici de les persones. No estic parlant de maltractament animal, en absolut, però vull dir que no em plantejo. I per això m'agradaria tornar la pilota, és a dir, la taula que ha presentat aquesta sessió, quina opinió en té d'això, perquè jo penso que no ens hem de discutir si la ciència ha d'avançar o no. Fins i tot aquest malalt, ja se sabia que el malalt no es beneficiaria d'aquest trasplantament. És a dir, el malalt ha estat un experiment. Ell, ja ho sabíem, que això no ho sabíem, però ell s'ha prestat a fer aquest experiment, com hi ha malalts que participen en assajos clínics de fàrmacs i algun es mor per culpa del fàrmac que ha estat testat. I això ho tenim acceptat. O sigui, un cop hi ha un consentiment informat, acceptem que una persona pugui participar en un assaig clínic d'un fàrmac que potser el pot matar. Perquè ha passat. Tots hem tingut pacients amb estudis que s'han mort en l'estudi i mai pots dir que no és per culpa del fàrmac. Però bueno, la ciència avança d'aquesta manera. Llavors jo li pregunto a la taula, quan va plantejar la sessió, era perquè era un xenotrasplant, és a dir, és perquè s'utilitzava un porc? Doncs poder que la taula discuteixi també sobre aquest aspecte de la qüestió, no? Et contesto jo perquè sóc jo la provocadora. Realment, clar, jo no l'enfoco tant com un dilema, sinó una reflexió. Jo penso que s'ha de reflexionar sobre els objectius de les coses que fem. No necessàriament per aturar, sinó pues això, és un canvi de paradigma. Fins ara això no s'havia fet, és una tècnica que és experimental i s'ha d'acompanyar d'una reflexió. No només perquè sigui un animal. Perquè clar, és evident que aquest senyor s'ha prestat a ser un experiment, però la meva reflexió dins del consentiment informat, que és una decisió raonada, deliberada, que comprens les conseqüències, jo no sé fins a quin punt una persona que està a la porta de la mort, bueno, no sé, considero que és vulnerable per signar aquest consentiment informat, que no li trec el valor de que sigui competent i ho prengui, i perfecte. La ètica només invita a reflexionar. I una cosa tan senzilla com seure en aquesta taula quatre persones amb punts de vista multidisciplinars i diferents i parlar-ne. És això l'ètica, no és arribar a una conclusió ni prohibir, sinó fer aquesta reflexió. I de fet, esteu fent tots reflexions ètiques. De fet, nosaltres, per exemple, èticament, en aquesta sessió, no ens hem plantejat el concepte d'edat, en cap moment. Però ja, és a dir, ha sortit l'equitat. Això és un trasplantament que està a la indústria al mig. Dins de l'ètica, el criteri de justícia és important. Dins del món de la legislació i la donació, també. Per tant, això serà una tècnica que podrà utilitzar tothom al sistema públic? Aquest dubte també és ètic. Clar, és que jo veig ètica a tot arreu, em sap greu. Però és això, l'objectiu de la sessió era aquesta, posar-ho en comú. No veus problemes ètics? Perfecte. Però han sortit tots.
perquè totes aquestes discussions, no, això no és un final de vida. La mort és un tabú en la societat i ens demanen fer-ho tot. Tot això són decisions ètiques. A veure, jo no sóc ningú per donar cap opinió d'ètica, sobretot al costat de la doctora Ètica Beroiz, però... Con H. Però sí que a mi em sembla que és diferent dos escenaris concrets. Un, que és el de modificar genèticament una espècie per al bé d'una tercera espècie, per al bé d'una altra espècie, és a dir, agafar la natura i modificar-la genèticament pel nostre profit, i això pot començar convertint la naturalesa en una barreja de genètiques inacabable, i això és el que a mi em genera, em trontolla una mica, però clar, al final pot acabar donant òrgans que serveixin perquè els humans visquem més anys. No s'ha parlat, i potser tampoc era el moment de parlar-ne, de la ètica i equitat de desenvolupar màquines que substitueixin el cor, perquè si decidim que traiem el cor biològic i posem una màquina, que això està a punt de passar, ningú parla d'un problema ètic. I en canvi també hi ha un problema d'equitat, també hi ha un problema d'indústria, un problema econòmic, i tot això existeix, però no hi ha un problema ètic. Per tant, el problema que jo crec que existeix fonamentalment i que està subjacent en aquest debat que estem tenint avui és fins a quin punt l'home, la humanitat, té dret o està qualificada per modificar genèticament l'entorn de la natura en el que ens hem trobat i en el que ens estem. I aquesta sí que és una reflexió molt profunda. Cosechas de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, unos cuantos cientos de millones morirían. Y Monsanto genera semillas modificadas genéticamente que además son estériles para que todos los años estés obligado a comprarles a ellos las semillas, pero que generan cosechas que son resistentes a todo tipo de plagas, y también gracias a eso podemos comer prácticamente toda la población del mundo. Y ahí también se generó mucho debate ético, pero al final nadie pudo ir en contra de la posibilidad de que todo el mundo se beneficie de ese tipo de modificación genética que se hace en las semillas. Por lo cual, yo personalmente soy de los que piensa que si podemos coger una especie animal y modificarla genéticamente para que luego volvamos nosotros a beneficiarnos de ella, yo creo que con una regulación, por supuesto, todo tiene que estar regulado, pero yo creo que desde luego a esto no se le puede poner ningún tipo de freno. Aquesta és la meva opinió. Santi, la ciència què hi diu aquí? Quan lluny estem de que això sigui rutina? És ciència-ficció, bàsicament? Home, jo crec que per el que heu presentat, jo crec que ciència-ficció no. Sí que és veritat que és la pregunta del milió, i ara per ara jo crec que ningú dels que estem aquí, i fins i tot els que s'hi dediquen, més directament pugui respondre en quant a quantitat d'anys. La meva opinió pot semblar una mica sesgada pel fet que jo soc recercador i fa anys que ens dediquem en el grup del Toni a estudiar teràpies que són bastant semblants, i també jo estic totalment d'acord amb el que dieu, falten òrgans, tenim una molt bona oportunitat, tenim uns coneixements com heu dit, que no teníem fa escassament 3 dècades, i que òbviament això s'ha d'aprofitar sempre en benefici del malalt i de forma que sigui el més equitativament possible. També diré que, si em permeteu, voldria trencar una llança per la recerca que es fa aquí a casa nostra, sobretot en fons públics, i que també s'entén els que ens dediquem a això, i és que hem de deixar part de la recerca que es fa, com en aquest cas que dieu, que hem vist que en aquests cors o en aquests animals se'ls introdueixen fins a 10 tipus de mutacions diferents, són recerques molt cares, i per tant aquí ha de tenir un pes específic, i l'única branca de recerca que ho pot fer són les grans indústries. Però sí que és veritat que per aquesta altra banda hi ha certes ombres, no?
doncs pel fet de deixar en mans de les grans indústries aquest tipus de noves aplicacions, pel fet de que, com tu, per exemple, doncs, el Cristian ha dit, fa mesos que hi ha, ha arribat a la llum aquest cas i realment són molt poca la informació que ha suscitat. Vull dir, estem rebent en comptagotes els tipus de mutacions que s'han fet i això no sé si fins a quin punt s'hauria també d'obligar aquestes grans farmes a realment a ser més transparents, perquè això també suscita certes ombres de cara també a l'opinió pública, no? És a dir, què hi ha darrere, què ha anat malament, què ha anat bé, i jo crec que això ajudaria, no sé si la FDA o a nivell d'aquí de l'EMS, que a part de deixar-los fer aquest tipus d'experiments, també que estiguessin obligats en un temps prou curt, perquè ara els que ens dediquem a això es publica de forma que és molt ràpida. Vull dir, jo crec que han passat masses mesos perquè tinguem inclús tota la comunitat científica i també la societat informació referent a aquest cas. Vull dir, en aquest cas és una reflexió que també deixo al damunt de la taula. S'ha allargat això una mica. Si vols, Cristian, dir com ha evolucionat el cas. Lo sabéis com acabó. Como dice Santi, el problema es que no hay información científica fehaciente y clara sobre cuál fue el final del señor Beret. El señor Beret murió creo que fue a los 58 días. Y la causa de la muerte fue fundamentalmente un fracaso multiorgánico producido por un shock séptico. Es decir, no fue por rechazo inmune, sino parece que fue una infección. Y las causas de la infección, que en un principio se pensó que podía ser qué tipo de infección era, parece que ahora ha salido a la luz que el órgano que se le trasplantó podía ser infectado por un citomegalovirus porcino. No por un retrovirus, sino por un citomegalovirus porcino, lo cual levanta la polémica de que si el cerdo modificado genéticamente hubiese estado perfectamente estabulado en una zona extremadamente limpia, no tendría por qué estar infectado por un citomegalovirus porcino. Pero la verdad es que parece que el cerdo en algún momento se infectó con el citomegalovirus, que dentro del cuerpo humano, que no es que estaba además inmunocomprometido, pues se desarrolló y fue lo que fue la causa de la final de la muerte. En un principio se trató con cidofovir, que es un antirretroviral que parece ser que es el que ya tenían pensado darle al paciente en el caso de que presentase algún tipo de infección por retrovirus porcino. Y también en una entrevista el cirujano Marley Griffith hace la reflexión de que cuando vieron que el paciente empezaba a tener síntomas de infección, decidieron darle inmunoglobulinas humanas. Y el problema es que al darle inmunoglobulinas humanas parece ser que a posteriori se dieron cuenta de que a lo mejor dentro de esas inmunoglobulinas también había anticuerpos antigal que a lo mejor también habían dañado el órgano. Entonces parece que la buena lectura que tiene esto es que por lo menos todo lo que se había intentado hacer para evitar el rechazo inmunológico en estos 60 días que vivió el paciente se consiguió. Y lo que parece que no estaba bien conseguido era ni la terapia antiinfecciosa ni la estabulación del cerdo en United Therapeutics, en Revivicor o donde fuese. Pues muchísimas gracias otra vez a los ponentes primero por haber intentado resumir, por haberlo explicado también y por darnos esta visión tan global. Y gracias a vosotros por haber venido y por hacer estas preguntas, ¿no? Que nos ayudan a todos, yo creo, a intentar seguir haciéndolo lo mejor posible. Gracias. Muy interesante.